¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Juan Aizen, bienvenidos a este nuevo video. Amigos, el día de hoy me encuentro en Pátzcuaro, Michoacán, y venimos al Festival de Globos de Cantoya de Pátzcuaro, el Cantoya Fest 2023. Vamos llegando aquí, pero primero vamos a hacer una parada de comida, así que bienvenidos a este nuevo video. Hicimos una parada técnica, se nos atravesaron unos uchepos y unas coronditas. Vean, acabo de pedir un uchepo, vamos a probarlos. Vean nada más. Buenísimos. Estamos en la Plaza Vasco de Quiroga, plaza grande, y de este lado tiene un escenario. Parece que aquí va a ser los conciertos estelares, y vamos a buscar lo que es la zona del despegues de globos. Vean, amigos, el capitán anda voladísimo en el jardín. Adiós. Mucho éxito. Buenas, saludos. Saludos a toda la gente. Que te vaya muy bien, eh. Qué gusto saludarte, amigo. Ya somos 9, a ver si es cierto lo que publicaste. Sí, 20, más de 20. Pues ahí lo tienes, por ahí tienes más gente. Bye, gracias, Juan. Bye. ¿Cómo puedo frenar y ese dolor que llevo muy dentro? No pensar, solo quiero seguir y amarte. Porque cuando estoy a punto de amarte. Ya nos estamos moviendo a las zonas de despegues de globos. Vengo con la platita. ¿Dónde están? Ay, ay, ay. Le di un chur. Pero por acá tenemos especiales aquí en mi canal. Hola. La familia de Víctor Royce. Salud. Estamos con el amigo Juané dando un paso aquí en Pátzcuaro en el Festival de Globo de Cantoya. Así que son locales aquí. Está bien chido. Bueno, pues son locales aquí, nos vamos a dar un paseo por aquí a conocer el Festival de Globos de Cantoya, que no conozco aquí en Pátzcuaro. ¿No has venido? No, nunca, la primera vez. Pensé que sí, porque como has ido a los de Parache, dije yo creo de haber venido pues a los de Pátzcuaro. Ya, pero estos no, es la primera vez, ya me tocó. Creo que de hecho el de Parache es un poco más grande, pero no lo sé, porque yo no he ido al de Parache. Casi lo mismo, porque los mismos que van allá, vienen acá. Son los, ¿cómo me dijiste? Globeros, ¿no? Globeros. Familias globeros de México y hasta de otros países. Otros países también. Así bueno, que vamos a ver qué tal se pone. Quédense en este video y por aquí van a estar las redes sociales del canal de Víctor para que vayan y lo sigan. Así ¿sabes? Es. A ver, por acá el amigo nos acaba de regalar un globo. ¿Cómo te llamas? Francisco Soriano, aquí de Pichátaro, aquí cerquita. Pichátaro. ¿Y eres artesano globero también? Mira, aquí elaborar nuestras artesanías también y distraernos aquí en el Cantoya Fest. Muy bien. Por acá está tu esposa, ¿sí? Mucho gusto. Pues a ver, ¿qué es lo que nos estás dando ahorita? Mira, esta se llama una estrella sin corte. Es un globo que consta de 6 pliegos, pero se elabora sin hacer ningún corte en el papel. Solamente lo único que hay que hacer es doblarlo de tal manera que te dé una figura como de pirinola. Y ese es el globo que les estamos obsequiando a Juané en su canal, véanlo. Por ahí saludos a todos sus seguidores. Gracias, no, pues qué chido, ¿eh? Muchísimas gracias, te lo agradezco. Vean, aquí está por aquí lo trae el hijo de Víctor.
Ahorita lo vamos a volar, ¿eh? Ahorita lo vamos a hecho. Elevar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues aquí el camarada pues nos regaló un globito. Pero también le compramos uno de estos. De, son medio bufos. Ahorita lo vamos a elevar a ver qué tal está. A conocer aquí el Festival de Globos de Candoya. Vasco, ya estamos en la zona de despegue. Vamos a ver qué tal huele este Mayimbu. Ya estamos aquí en la zona de despegue. Por aquí está Víctor. ¿Qué pasó? Pues estamos esperando a que empiecen a volar algunos globos. Parece que ya están preparando por ahí un equipo. Vamos a ver qué nos presentan. Por aquí anda mi amigo Nando de Tirinda. Parece que trae tres globos y vamos a ver qué onda porque ya se está preparando por ahí. Ya está arreglando todos los detalles, ¿verdad? Nada más que hay mucho ruido y ahorita me agarró un fragante. Vamos a esperar a ver qué. Cómo se monta este festival y pues empezar a ver varios globos ahí volando. Aquí el amigo Nando nos dio nuestros boletitos VIP. Ya nos pasamos a grabar acá la explanada. Bien amigos, aquí estoy con el equipo de Nando. Hola equipo. Care about what you care.
Nada más, amigos, esta chulada de globo. ¿Tú terminas? El silencio es importante, la comunicación. Recordarles, mil pliegos. Ya está encendida la mecha. Es uno de los más grandes en categoría bosque. Esta categoría es lo que lo caracteriza. Invitamos a la gente a que esté en estos momentos. Solicitamos a la gente
ahí a la gente que nos dé permiso, a la gente que trae las guías, ahí si nos pueden ayudar, chicos de staff, dándole la facilidad. Ese mega globo. Sin hacer ruido, por favor. La corriente de aire está ahí arriba, híjole. ¿Ya tiene cerrado? Sí. Amigos, el punto es que hay una corriente aquí arriba. Pasando esa ya la libra, pero va a estar peligroso porque trae una bandera muy grande acá abajo. Entonces hay que esperar que se logre. Ahí va. Silencio, silencio, silencio. Se puede, se puede. Se logra, se logra. Ahí va la bandera, amigos. ¡Wow! Suéltelo, suéltelo, suéltelo. ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! Ah, se logró. Ahí, todavía, todavía, todavía. No le falta librarla. Ahí, ahí, compañeros. Tranquilos, tranquilos. Ya se atoró la bandera, amigos, lamentablemente, y lo va a jalar. Desde aquí no le hacemos nada. Tranquilos, tranquilos. Protección civil y bomberos. Miren, amigos, los de protección civil. A la gente que está ahí cerca del globo, tranquilizarse, no pasa nada. Hay que... Ya van los globeros. Pues sí, lamentablemente ahí, en esa zona. Se empezó a quemar por ya. Por favor, hay que permitirles el acceso. Qué triste. Vamos a despejar esa área de la manera más atenta entonces a ese globo. ¡Manguerazo! Protección civil, por favor, si nos ayudan. Es lo malo, amigos. O sea, abrimos, por favor, esa parte se, de la manera más atenta. Va, vamos a retirarnos, irnos retirando. Ya le va a caer a la gente el globo, amigo. Denle chance a ese globo de bajar. Por favor, abran espacio para que no haya ningún accidente. Abran espacio para que aterrice el globo. Ya, se va a prender, entonces, por favor, retírense y dejen pasar a Protección Civil. Vamos a ver. Ábranse, por favor. Lo controlaron. Con su seguridad, retírense. Ya está abierto ahí donde está la gente, ya no pasa nada. Que se escuchen más de fuerte los aplausos para este equipo. Fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos. Invitamos a la gente que se retire, por favor. Sí, ya se encuentra ahí la gente de Protección Civil. Muchas gracias también. Lamentablemente se quemó ese globo enorme. Estuvo espectacular, voló re bien. Lo malo es que la bomba se atoró por ahí en los cables. Sí. Ya no pudo volar, se quemó. Zona centro. Pero yo digo que estuvo logrado. La calle Ahumada, vamos a ver qué más nos prepara aquí el festival de globos de Cantoya de Pátzcuaro. Pero hemos visto tu video de Paracho del 2022. Ajá. Todo el año no sé cuántas veces. ¿Lo ha visto? Él lo ha visto. A ver, amigos, aquí me estoy encontrando... Hola, un fanático. Un fanático. ¿Cómo te llamas? Salud, él es Ángel. Ángel y Salud. Ah, muy bien. Sí. ¿Te gustan los globos de Cantoya? Sí. ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! ¿Bien? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo dos. ¿Tienes la misma edad del capitán? Sí, dile, también hemos visto al capitán cuando dice sí, hola. A ver, dile hola a la cámara. Hola. Te vas a ver ahí en el video de YouTube de los globos de hoy. ¿Ya lo viste? Dile adiós a todos. Adiós. 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 Eso. Ay, qué chido. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por el video, lo he entretenido mucho. Gracias. Hasta luego. Ahí está, amigos. A mí al capitán le encantan esos videos de globos de Cantoya. Aquí tenemos a su niña. Ya
ves, Nando, ya eres estrella, también sales ahí en los globos. Pues, la niña que lo vieron los azulísimas Maricela. El capitán. La tenemos de este lado. Lo ve a cada rato. Ahí está la gente que nos acompaña. Y aparte este video también lo van a ver muchas veces. Por favor. Vemos que sí. Aquí van a elevar otro globo de Tirindaro. Oye, Axel, ¿qué globo vas a elevar? Voy a elevar un modelado de 10 metros. ¿De 10 metros? Sí. Órale. Sí. Modelado de 10 metros. ¿De Tirindaro también, verdad? Sí. Muy bien, Tirindaro, amigos. Bueno, amigos, por aquí los amigos de Tirindaro traen este globo, 10 metros, un poco más creo, es de Tirindaro y trae por ahí un modelado que son referente a las maringuías, a las tradiciones de ahí de Tirindaro. Ahí lo van a ver ahorita, si lo logran elevar todo bien, se va a ver bastante chido. Bueno, amigos, ya lograron elevar aquí el globo, vean nada más. Con la bandera purépecha. Lleva bandera purépecha y la maringuía por aquí, que es parte de las danzas tradicionales de ahí de Tirindaro. Está impresionante este globo, parece que lleva una bandera también, o sea que va a estar buenísimo este. Ese hermoso globo. La gente que nos está, nos retiramos de la zona de elevación. Toda la gente que no vea que está, de la manera más atenta, nos empezamos a retirar de ¡Fuerte el aplauso!
aplauso para este globo. Globo concurso. Con el nombre de ella, para no ser mía nada más. Qué bonito globo, Raúl. Claro que sí. Que fue para todos los globos de Pátzcuaro. Ahí vemos el problema de los globos pequeños en este momento. Puede pasar algún accidente y el carro perdió el trabajo. Pero ahí va, fuerte el aplauso. Felicidades. Salió bien, ¿no? Felicidades. Gracias. Y vemos cómo nos comienza a dejar este precioso globo. Que se escuche fuerte ese aplauso para este globo y para este equipo. Pixiqui Zapicho. Esperándonos. Bueno, amigos, aquí estoy con Víctor otra vez. Disfrutando de este festival de globos. ¿Cómo ves? Pues la neta es otro. Bien. Es muy diferente estar aquí, exactamente a los lados de la gente que está haciendo los globos, ¿no? Se canta toda la emoción de la gente, el nerviosismo. Bueno, la gente de allá también capta porque grita cuando se van a quemar o cosas así. Entonces es otra cosa diferente. El año pasado yo estuve, también subí un video, pero de aquel lado, y hoy nos tocó de este lado, y sí es bastante diferente, tan solo el no estar amontonados, porque pues allá la gente se avienta, pero es algo bonito, pues, que hay que vivir, y pues me da gusto estar hoy de este lado. Qué bueno que te tocó la experiencia ahora. Sí, dice Juané, júntate con los buenos y ahí viene lo bueno. Júntate con el Nando, es el mero mero de ahí. Nando's, toda su familia se dedica a esto, pues es algo bonito. No he tenido chance de platicar porque ando ocupado y pues andamos aquí grabando, pero tengo dudas y después le voy a preguntar a Nandos, porque son cosas muy importantes y muy interesantes acerca de todo esto de los globos, ¿eh? Luego visítalo allá a Tirindale, que te enseña a hacer unos globos. Sí, me voy a llevar a mis hijos que quieren aprender a hacer globos para hacernos y elevarlos allá. Exactamente. Realmente Dios, esperamos se pueda. Muy bien. Y ya de ahí nos vamos para Zacapu a ver a quién conocemos de los espinos. Claro, te damos un buen tour allá. Gastronómico y regional, cultural también todo. Bien, me parece bien. Él ya dijo esto, que ya sacamos un rato. Claro que sí. Ánimo. Familia. No, gracias a ustedes. Ya escuchamos unos taquitos, pero hay un relajo en Pátzcuaro. Hasta todavía. Demasiada gente. Ya es tarde, ya son las 11:38 y todos los puestos de comida están llenos. Entonces, pero comimos bien a gusto. Yo también. Y rico, la verdad. La verdad, amigos, pues aquí con la familia de Víctor Roy y con Mari, que también me tocó saludarla ahí del canal. Vino de pasadita a saludar, pero ya tenía que regresar. Nos trataron de lujo, aquí, a ver si un día los visitamos con más calma. Cuando gusten. Relax, y pues, la invitación está ahí en Zacapu, Muchas cuando gracias. Quieran, por ahí los recibimos. Vale. Primeramente, Dios, ahí vamos a llegar un día. Mucho. Ahí te aviso con tiempo para no caerte de sorpresa. Claro que sí. Que tal quedan ocupados y nosotros allá solos. Sí, bueno, ya hasta aquí llegó este video, amigos. Denle like, comenten, compártanlo. Síganos en las redes sociales, suscríbanse. Por ahí va a estar el banner del canal de Víctor para que vayan y lo sigan también. Nos vemos en otro video, en otra aventura. Paz y buena vibra. Nos vemos.